primer invitado de hoy, que es un gran amigo, gran político, gran periodista, alguien que fue, gran periodista actualmente, digo, alguien que fue muy importante tanto en la Cámara de Diputados como cuanto durante la gestión de Fernando de la Rúa. Gestión a veces que creo que con los años, se lo dijo un día Fernando antes que de su fallecimiento, como pasa siempre en su hora no se comprende, porque claro, cuando uno lo ve con la perspectiva del tiempo, se da cuenta que fue una gestión teñida evidentemente por una oposición que, como lo intenta hacer ahora, desde el primer día quiere voltear al gobierno, y en aquel momento, en concupiscencia con sectores de la más, con un variopinto, logró su cometido. Y realmente, si Fernando hubiera tenido la soja al precio que después la tuvo el gobierno siguiente, seguramente hubiera tenido varios periodos reeleccionarios. Ya le damos la bienvenida, si te parece, a Juan Pablo Bailac. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás, querido? Muy bien, querido. Te queríamos... Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? Ahora parece que apareció un pedido de la diputada Gisela Marciota de intervención federal a la provincia de Jujuy. Ya la locura es total. Dame una opinión vos sobre los hechos de Jujuy. Bueno, quiero hacerte primero esta opinión sobre la Marciota. La Marciota es de Capital Federal, ¿verdad? Sí, tal cual. Sí. Eso demuestra que las movilizaciones destinadas a generar violencia en la provincia de Jujuy no fue del pueblo de Jujuy, sino de exógenos que intrusaron y llevaron la violencia a Jujuy. Demuestra acabadamente que el objetivo es un objetivo del kirchnerismo de pedir la intervención federal o a derrocar al gobierno. Y esa circunstancia de que los vemos a todo el gobierno encabezado por Fernández y la propia Cristina golpeando tan fuerte sobre la eventual y necesaria represión que hubo que hacer para evitar más desmanes y más caos y más destrucción, tenía como objetivo claro que con el caos ese gobierno no iba a llegar al fin. Inventaron, intrusaron toda una movilización de docentes que pacíficamente andaban por Jujuy y se metieron militantes preparados, entrenados para hacer caos y para provocar violencia, como en los viejos tiempos. Nos hicieron esto en el Congreso cuando estábamos en el gobierno con Macri, los hicieron cuando De la Rúa estaba de presidente el 20 y 21 de diciembre. O sea, hay gente debidamente entrenada para generar caos. Y el populismo, que vernáculo, este capopulismo argentino, aprendió de Laclau y de Mofflet, su mujer. Chantal. Chantal Mofflet. Aprendieron que el caos controlado es una de las herramientas de gobernar. Así como tienen la consigna amigo-enemigo, tienen el caos controlado. Como yo lo provoco, yo lo controlo. Perfecto, una definición totalmente acabada. ¿Cómo entendés vos esta gimnasia prerrevolucionaria, como algunos llaman? Yo creo que... No llega a eso. Y yo creo que lo que están haciendo es metiéndole miedo a la gente con el hecho de qué es lo que puede pasar. Si gana Juntos por el Cambio. Exactamente. Eso me parece el propósito. Seguro, lo que la prensa ha manifestado como una suerte de laboratorio y de prueba y error para generar caos en una provincia como la de Jujuy, que tiene en este momento 8 años de paz, de crecimiento, de desarrollo, de crecimiento del turismo, etcétera, etcétera, era... justamente en una semana larga de turismo, generar de las complicaciones que le generaron, la destrucción que le generaron, al solo efecto de derrotar las políticas del gobernador Gerardo Morales. Esto sirvió también para que mostráramos esa foto tan buena de anoche, de Todos Juntos por el Cambio, que insisto, como lo vengo sosteniendo siempre,
no hay fisuras entre nosotros, pero sirvió para ratificar esta foto que estuvieron juntos dirigentes de, bueno, básicamente de los dos partidos fundamentales de la coalición, con todo el respeto que merecen los demás, pero que son la Unión Cívica Radical y el PRO. Sirvió esta foto que donde estaban gobernadores, donde estaban los dos candidatos a presidente y donde estaban representantes de otras fuerzas políticas. Yo no digo que sean menores, pero digo, a ver, el peso que tienen esta alianza UCR y PRO es superlativo en relación a las otras fuerzas políticas. Creo que nadie se puede ofender. Pero si vos, ¿cómo lo viste esa foto? ¿Cómo viste la reacción que Excelente tuvieron? la foto, lo que quiero que no sea foto, que sea una película, que demostremos a la sociedad que estamos unidos, que todos juntos vamos a gobernar, que vamos a trabajar por el bien de la patria y el país, y que no estamos escondiendo absolutamente nada, sino que tampoco preservando intereses económicos de la Argentina corporativa, intereses políticos de los sindicatos, etcétera, etcétera, y podamos realmente llevar adelante el cambio. Es fundamental. Si esta vez fracasamos, te puedo asegurar que no tenemos más destino desde el punto de vista de nuestra coalición. Y creo que para dar una muestra más acabada de que estamos unidos a pesar de la divergencia en cuanto a quién va a ser candidato a presidente, quién no, y en las provincias, quién a gobernador y quién no, etcétera, hay que potenciar la necesidad de generar una coalición de gobierno, donde se establezca el modo de convivencia, la resolución de los conflictos y las posibilidades incluso de fijar turnos al futuro, como hicieron los chilenos, cuando se juntó la centroderecha de los demócratas cristianos con el socialismo de Lagos. Eso Pero hay que vos te hacerlo. parece, Juan Pablo, que con el peronismo podés llegar a eso, si vos sabés cómo actúa No, con permanentemente, el deja peronismo de no dije intentar. la coalición. No, No, no. ¿qué me entendiste? Yo hablo Ah, desde no, Juntos entendí por una el Cambio. coalición, no, porque vos hablás de Chile, hablás, y se juntaron varios partidos políticos y llegaron a una coalición, mismo la Moncloa y demás. Pero digo, no podés dialogar con el peronismo siempre va a ser Pero la si no guerra estoy hablando del cuando peronismo, quiera el no, mundo. querida. María Yo Luján, estoy estaba hablando de Juntos por el hablando de Cambio. Juntos por el Cambio, dije que la Ah. foto tiene que profundizarse en que esto también ocurra en la generación de una coalición de gobierno. Coalición de Ah, gobierno que entendí se mal establece entonces. con un estatuto en donde se fija la convivencia, donde se fija las reglas de juego del programa de gobierno, donde se fijan los turnos, donde se fijan cómo son las coaliciones en Europa. Las Claro. coaliciones en Europa se hacen con un estatuto, que es un estatuto con protocolos que se establecen claramente a los efectos de que no tengamos que andar con chicanas ni con pavadas, sino vincular esa coalición a la gente, amiga, a la gente. Hoy Juntos por el Cambio no es de los dirigentes, es de la gente. Esa es la Obvio. herramienta que tiene la gente para poder vencer el populismo de derecha y de izquierda. Y es absolutamente necesario eso. Y hay que decirle al señor Mauricio Macri que reflexione acerca de no haber hecho en aquel momento una coalición de gobierno y sí una coalición de parlamentaria. ¿Por qué razón te lo estoy diciendo? Porque hay una tentación al hegemonismo entre los partidos de la propia coalición. Entonces la discusión por el hegemonismo, por quién manda, quién tiene el liderazgo, etcétera, etcétera, debilita la propia coalición. Y esto ya lo vivimos los que tenemos algunos años en este país. Alfonsín creó un radicalismo de masas y nos encargamos los dirigentes de dividir ese radicalismo de masas que tenía X cantidad de millones de votos asegurados, nos encargamos de disolverlo. Los dirigentes a Claro. veces por sus propios roles, egoísmo, etcétera, generan condiciones de inviabilidad de algo que la sociedad asume como propia. Me parece una Sí, reflexión no, no, necesaria. no, me parece impecable porque vos hablaste, mirá, nosotros que estamos te digo, te voy a dar un nombre, con Hernán Lombardi, trabajamos juntos dentro del espacio del PRO, pero siempre nos dicen que nosotros somos los radicales dentro del PRO.
Sí. Cosa que a mí y a Lombardi nos afecta, porque en el fondo los dos nos sentimos muy radicales, pese a que somos hoy afiliados y dirigentes del PRO. Pero justamente sí, lo que buscamos es que aquella coalición que fue exitosa desde el punto de vista electoral, que se plasmó, y eso lo viví desde adentro, como una coalición exitosa parlamentariamente, le faltó este punto que vos estás diciendo. Por supuesto que pero le faltó. No, fue, no solo fue por el lado, yo no quiero enfrentarlo a Mauricio solo, pero no solo fue por ese lado, sino sé lo que pasó también. Pasó que a lo mejor había alguna desconfianza que hoy ha quedado totalmente superada. Yo a veces lo he escuchado hablar en privado a Mauricio Macri con Alfredo Cornejo, y te digo que tienen una familiaridad tremenda, y lo mismo pasaba con Gustavo Valdés, los que yo escuché, por lo menos, y yo veo, por ejemplo, la relación que tienen con los dirigentes nuestros, con dirigentes de provincias administradas por el radicalismo, concretamente Jujuy, Corrientes y Mendoza, y la relación que tienen la gente del PRO es, o sea, es como que se va, esto cuesta un tiempo, pero pensemos que esta coalición ya tiene más de 8 años de vigencia. Pensemos que incluso a más, en la última elección, Facundito fue en la lista de Capital, pero integrando el espacio, digamos que en ese momento era Vamos Juntos, que era el PRO puro, porque había otra lista radical. Y sin embargo nadie cuestionó esto de que hubiera un radical en la lista nuestra, y creo que eso es lo que hace que la gente vaya, que la coalición, hoy ya nadie duda que hay que formar un gobierno de coalición y fijar reglas. Yo incluso más, en su momento escribimos algo con un tipo que me parece excelente, un radical brillante intelectualmente, que es Fabio Ketglas. Escribimos algo, las reglas que debe tener una coalición para ser exitosa y para que no haya cortocircuito. Yo recuerdo cortocircuito hubo con las tarifas entre Alfredo Cornejo y Mauricio Macri. Sí, con tantas otras cosas, porque a ver, cuando la gente que estuvo en el gobierno con Mauricio Macri se borró de los medios de comunicación para defender las políticas que habían llevado adelante, también quedó vacío, porque ningún radical, como no había participado en las políticas, ¿comprendés? Estaba en condiciones de poder defenderlas. Y vos sabés que los gobiernos, para poder restablecerse frente al electorado, exige que los que tuvieron responsabilidades expresen esto en el marco de la comunidad. Y entonces, si vos tenés una coalición de gobierno, todos estamos integrados. Si vos tenés una coalición parlamentaria, solo los que son diputados o senadores. No sé si me comprendés. Sí, pero así todo tenés que usar. Aunque yo no tenga ningún cargo, digo, si hay una coalición de gobierno, me siento atrapado por generar propuestas, ideas y aportes. Ahora, si es una coalición parlamentaria, tengo que ir a hablar con mis amigos que son diputados y decirle, che, ¿qué te parece esta idea? ¿Qué sé yo? No es lo mismo. Pero fortalece, la unidad fortalece, hermano, fortalece. Claro que sí, pero además, esto hace que vos te sientas parte, lo que vos estás diciendo, te sientas parte. Y algunos amigos después en el Congreso venían y me reprochaban, por eso son los mea culpa que uno hay que hacer. Algunos amigos radicales venían y me reprochaban esto, y realmente lo veía que, o sea, no tenían un propósito rupturista, sí tenían un propósito de, che, mirá, la verdad que no nos estamos sintiendo parte, no nos vamos a ir porque este espacio hay que cuidarlo y porque nosotros somos cofundadores de este espacio Juntos por el Cambio, pero a ver si hablan, y muchos de nosotros hablaban, a lo mejor, después Mauricio, después en el libro lo pone, que a lo mejor Mauricio después, una vez que se va conociendo más la gente, se va amalgamando, pensá que no hemos tenido nunca ejemplos exitosos de alianzas. Vos fijate el portazo que le pegó el Chacho a Fernando de la Rúa en el peor momento. El Chacho fue un oportunista total, un tipo que... Por supuesto, porque la alianza es una alianza electoral claro. Y se cumple el objetivo con alianza, no con el gobierno. Exactamente. Pero una coalición exige algo más que ser parlamentaria. ¿Comprendés? Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, será por eso que a mí cuando me dicen la palabra coalición, yo dejo corriendo, porque enseguida me remite a la alianza, y sobre todo en estos días, donde está tratando este gobierno de linkear el 2001 con lo que sucede en Jujuy, o sea, porque son, generalmente tratan de, o sea, de evadirse de lo que son las responsabilidades que tienen ellos propiamente como gobierno, ¿no? Tal cual.
Bueno, yo me comprometo a que cuando pasen todas estas cuestiones, después del 24 hacemos un programa y hablamos del 2001 y te voy a contar de verdad qué es lo que ocurrió. Sí, sería muy, muy lindo y muy bueno, porque se abriría un panorama y se sanearían muchas cosas y la gente tiene que saber exactamente cómo fue y quién fue el culpable. Que yo no soy crítico de cine ni tampoco guionista. Por tanto, lo que yo te voy a contar es lo que viví, lo que vi, lo que leí y lo que padecí. Sí. Lo sé, lo algunos sé, hechos los conozco de boca tuya y también de boca de Hernán. Hernán Lombardi lo conozco, pero sería bueno que vinieras acá al estudio. Cuando estás en Buenos Aires, te aviso. Y hacemos todo un programa dedicado al 2001. Dale, lo han castigado tanto y tan mal a Fernando de la Rúa, y como pasó en su momento, no hago parangones, como pasó en su momento con Ilia, con Frondizi, con todos los presidentes, con el mismo Alfonsín. En el momento la gente los denosta, y después cuando empiezan a ver, no solamente en el tema económico, que ven los indicadores que han sido brutalmente buenos, pero yo me acuerdo de la fantochada que le hacían a De la Rúa con el riesgo país, algunos que hoy están en los medios de comunicación denostando al kirchnerismo. Uno se llama Eduardo. Y el otro se llama Daniel. Que le ponían el muñequito y Antonio. Le ponían el muñequito y lo cargaban con el riesgo país. Por suerte hoy también dicen lo mismo, pero en aquel momento a lo mejor no comprendieron de que a ese tipo había que ayudarlo. A, porque era un tipo muy capaz que se preparó para esto. B, porque había ganado abrumadoramente. Y C, porque el tipo evidentemente le tocó un momento, porque era muy capaz, pero le tocó un momento económico pésimo. Y encima tenía una oposición que ya había anticipado, porque anticipan siempre, esto es el futuro, la había anticipado con los 13 paros generales que Gualdini le hizo a Alfonsín. Así es. Un abrazo grande. Por eso los no peronistas tenemos que tener claridad en las instituciones que armamos para gobernar, para tener gobernabilidad y para que nadie se exceda de los límites. Sí. Muchísimas gracias, sí. Juan Pablo. Mucho frío en Bahía. Mucho frío en Bahía. Terrible. Me imagino. Un abrazo enorme. Sí. Cuídate, negro. Hasta luego. Un abrazo.